Pues entonces eso, ¿verdad? Y muy bueno. Y la selección argentina se está motivando mucho. Y yo creo de que puede servir porque le genera entusiasmo a la afición y los jugadores cuando se ven reflejados igualmente. Claro, lo que sucede es que, claro, sirve de motivación. Además, sirve de motivación a todo un país, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pero bueno, definitivamente. Yo creo que ya estamos al aire, ¿eh? ¿Estamos grabando? Sí. ¿Estamos grabando? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estamos al aire. Estamos hablando del Mundial, lo que pasa es que falta menos para el Mundial, cada vez falta menos. Perdona, lo que pasa es que hablando de fútbol uno se entusiasma. Y estamos entusiasmados, claro. Josué, ahí no nos dimos cuenta. Comenzando todo este 20 de noviembre. Con el partido entre Qatar y Ecuador, 9 de la mañana, por el canal Tradición en Deportes. Así que, desde ya. ¿Para qué les decimos no se lo vayan a perder? Si estoy seguro que no se lo van a perder. Estos son de esos acontecimientos que no se pueden dejar pasar. Definitivamente. Que no. Por eso hoy como un homenaje a mis amigos españoles. Oh. Aquí está. Vaya. Sí, no, ahí humildemente, ¿ah? Sí. Sabes que esta es histórica. Esta es la del 94. Esta es una retro. ¿Y qué lograron con esa 94? España, nada. Entonces, ¿por qué histórica? ¿Histórica cuando logran algo? Si no logran nada, no es histórica. Bueno, pero es que no puedo hablar con vos de mundiales. Si en el 94, Estados Unidos 94. Habla. ¿Cómo están? Habla del mundial de Estados Unidos. Esto no es del mundial. Estamos hablando desde el Limilk, así que, mire, se va a parar allá y lee, por favor. No, desde aquí lo voy a leer. Del Limilk, que es la leche de los campeones y que está enriquecida con vitamina A, vitamina D, además calcio, hierro y también proteínas. Deli Milk es un producto más de la familia Indupalma y estamos muy contentos que Deli Milk patrocine la primera sección del podcast con Alex Ibundio. Vamos a hablar de fútbol nacional. Muy bien. ¿Andás con el corazón partido? ¿Qué pasó? Bueno, se quedó tu águila, pero clasificó tu faz. Ni mi águila ni mi faz. Analicemos. Dale. Ni mi águila ni mi faz. Vaya. No pudo Águila. Che. ¿No pudo? Bien lo dicho, no pudo. No, o sea, no pudo y le agregaría no supo. Uh-huh. ¿Ah? Tuvo y no supo cómo. Dominó. ¿Eh? Pero dominó un tiempo. Dominó el primer tiempo. Sí, exactamente. Dominó el primer tiempo y dominó los primeros 15 del segundo. El señor Zambrano hizo los cambios, las sustituciones y ahí... Le cambió el chip a Faz. Ingresó Brian Landaverde, ingresó Marvin Márquez, ingresó Denis Pineda. ¡Pup! Se acabó Águila. Sí, fíjate vos que, permíteme, fíjate que en el entretiempo se le entrevistaba al guardameta suplente del Club Deportivo Faz. Toma, hablaba con él. Y entonces dice el guardameta suplente, y sí, la verdad que nos dominaron. Ojalá que el segundo tiempo, pero textuales palabras que a mí me llamó la atención y además me maté de risa. Dice, ojalá que se queden sin gas. Porque corrieron. Y así pasó. ¿Y les pasó? Así pasó. ¿Les pasó? La verdad que una verdadera lástima. No se supieron dosificar, ¿verdad? Sí. Es cierto. Sí. Es cierto. Vieron todo en la primera hora de partido. Así es. Y después, como lo decís vos, parecía que Faz estaba más cerca de anotar que Águila de conseguir el segundo. Pero... Benji, vas a decir. Exactamente. Sí, qué partidazo se echó Benji. Definitivamente el aplauso para Benji. Sí, que sí, yo sí, tengo sí, que sí. ser sincero. A mí no me importa qué haya pasado, qué no haya pasado, pero yo creo que Benji es un... O sea, Hugo, no sé... Llámalo, decíselo, llámalo. No, por eso no sé la interna. No, lo que pasa es que uno no conoce, ¿me entiendes? No, los detalles dentro de ahí, ¿qué pasa? Porque no los conoces, te da la facultad de pedir. Exactamente. Claro. O sea, entonces yo digo que tiene que estar. Es que lo que pasa es de que, vaya, si vos ves que un jugador está en forma, que está, en el caso del portero, de Benji Velo, que está tajando bien... que está siendo una garantía para su equipo. O sea, que después de Mario está Benji. Exacto, entonces vos decís, este está haciendo mérito para estar en la selección. Es que en la selección tienen que estar los mejores. O sea, en la selección no tiene que estar el que le cae bien al técnico, el que no le cae bien al técnico. Tienen que estar los mejores. Por eso, yo no sé qué ha pasado en situaciones anteriores, te acordás, o sea, pero no es para revolver ni nada. No, claro. Pero yo creo, o sea, Águila, señores de Águila, a ver, llegaron a esa instancia porque Benji los llevó hasta ahí. Es cierto. Sin desmerecer a los de acá hacia allá.
¿ok? Del área grande hacia allá, sin desmerecer a nadie. Uh-huh. Pero Benji lo salvó contra Marte, claro. Benji lo salvó contra Fa, y bueno, en el penal, lástima, no pudo, que le pasó al Tibu a Kevin Santamaría, que... Sí, malísimo el penal. Le puedo asegurar que patea mejor el penal. Lo que vamos a ir a patear un día, ¿oíste? Vamos a pedirle a los amigos del Inter, ¿te parece? Que nos den chance, ¿en serio? Que nos den chance de ir a patear un día. Dale. Ajá. Dale. A los del AD Inter. Hagámoslo acá, ya, hagámoslo ya. Avísenos cuándo. A los amigos de AD Inter. Ajá. Desde ya, la invitación. 5 penales. El arquero lo ponen ustedes. Va. Y los tiradores somos nosotros. Y los tiradores somos nosotros. Va, ok. Ok. Son bello. Vamos a ver un cómo reto, sale. Dale, así. A ver. Vaya, ¿ah? Ok. Me llega. Pero, te pones tacos. No, claro. Me conseguís. Los que compraste. No. Me conseguís porque no tengo. Lo que compraste para aquel reto del papel higiénico. No tengo tacos. No tengo tacos, me conseguís. Bueno. Pero bueno, eso, ¿verdad? Ya está hecho. A de interés. Vamos. Como dale. Lo decía Thibaut Courtois en su momento, ¿verdad? Hay un jugador que mete 2 goles. Y es el jugador del partido, pero el portero ataja 5 tiros que pueden ser gol y no le dicen nada al portero. No. Se quedan con el que hizo los 2 goles. O sea, y gana el equipo. Ganan 2-1 y el gol se lo hacen al arquero después de haber tapado 5 y se le escapó y lo matan al arquero. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es bien injusto. Pero bueno, el otro partido. Partidazo. Yo ayer, creo que no nos equivocábamos cuando analizamos la vez pasada. Decíamos, los primeros 15 minutos tienen que ser cruciales tanto para Platense como para Jocoro. Ajá. Si Platense quiere estirar esa serie, tenía que meter un gol. Y si Jocoro quería, tenía. Sí. Y Jocoro así. Sí. En 2 minutos, 2-0. No, es que salieron a lo que tenían que salir. Lo tenían claro. Te hago una lo pregunta. Tenían claro. Te hago una pregunta, paréntesis. ¿Para vos ha sido el mejor primer tiempo? Sí, hombre. ¿De todo el torneo? Es que tuve. Claro, porque. ¿Y por qué? Primero porque hubo goles. Y los goles son emoción. Los goles, o sea, obviamente vos tenés. ¿Cuántos? Tenés 4 goles en los primeros 20 minutos. Vos decís, no, hombre, aquí me quedo, ya no te moviste de la silla. ¿Pero cuántos fueron en el primer tiempo? No, pues sí, no. ¿Seis? Te estoy diciendo 6 goles. Yo te estoy hablando de los primeros 20 minutos. No, pero era una cosa de loco. Era una cosa de loco. O sea, a ver, bien por los dos, felicitaciones a Jocoro y felicitaciones a Platense, más allá de quien haya pasado. Sí, porque Platense lo hizo, sí. Los dos equipos que llegaron a esa instancia lo hicieron muy bien, un gran trabajo. Lo hablábamos el otro día, sí. Desde la junta directiva, cuerpo técnico, jugadores. Qué bueno, había que, uno tenía que pasar. Felicitaciones a Jocoro, lástima Platense, pero primer tiempo, 6 goles, partido de loco, que ahí estábamos, que no sabíamos, y una pelota y ya sabías que sí. ahí viene otro. Mm-hmm. Sí, y el segundo tiempo, que ahí que cayó, pero porque era lógico, ¿verdad? O sea, bueno, nos vamos a ir a penales y este volado vamos a ver. Llegó un momento dado que los dos técnicos especularon y dijeron, y el que primero demostró, vos fíjate cómo son las cosas, el que primero demostró seguridad. Ajá. Para irse a la tanda de penales fue el técnico de Jocoro. Ya le había ganado Metapán bajo esa distancia. Claro. Y entonces, faltando, ¿qué? 7-6 minutos, por ahí, 5, dame un ajuste, pero mete a los dos, a un paraguayo. Sí. Y al arquero. Al portero, lo cambió. Que fue el héroe. Porque así fue el es, héroe. Callando cualquier crítica que pudo haber caído sobre el portero por su estado físico. Callando cualquier crítica que pudo haber caído sobre el portero por su estado Javier físico. Javier Aguilera, ojo, que contra contra Metapán, el técnico Romero hace lo mismo en la tanda de penales. Sí. Saca a Héctor Ramírez Carvajal, espérame Álvaro que me falta, saca a Álvaro, a, ¿cómo se llama? Héctor Ramírez Carvajal. Ajá, ajá. ¿Y qué sucede? Pone a Julián Chica, al otro arquero. Sí, pues sí. Espérate, Pablo, que falta. Al otro arquero. Ajá, ajá. No pone, lo saca. Y ahora mete al tercer arquero. Bueno, porque fue Javier Aguilera. Le sirvió para lo que lo quería. Para que le atajara penal y le atajó 2. Muy bien. A pesar de lo que dijiste vos. El estado físico, porque cuando entró, muchos se burlaron de la tira. Redes sociales. Ah, sí, hombre. Inclusive, se burlaron ahí mismo en el estadio. Sí, claro. Muchos lo dijeron. Callando bocas. Gente que estaba ahí, ajá, ajá. Que estuvo ahí, decía y ¿sí? contaba, ¿para qué vas a poder a ese gordito? Bueno, y ahí está. Ese gordito los tiene en la final ahora. Exactamente, con ¿y cariño. Entonces, ¿qué? Y felicidades, okay. Porque... Sí, felicitaciones. Gabriel, mira, mandaste un partidazo. Al técnico de Jocoro lo habían despedido en la mitad del torneo, ayer lo dijo.
de que la directiva le avisaron, mira, está despedido, y después lo volvieron a contratar. Sí, llegó Pineda. Pues sí, pero bueno. Pineda, pero Pineda, el hondureño, no vos, el que sabe fútbol. Vamos a hacer pausa. Sí, ya regresamos. Y saludamos ya al tienen, otro ya, gordito. Ya nos pasamos de cuánto. Está ahí sentado. Ya regresamos, cambio. Aquí también tenemos un gordito más. Así dijo, así un dijo, no así te dijo. Creo. Ay, ya ves. ¿Cómo yo, dijo? Pues, fíjate que yo, calladito, yo me agarro solamente, me la guardo. Yo soy el productor del podcast, la guardo, dijo, ¿no? Ajá. Ah, vaya. Productor, director, sí. Ah, mira, hasta color vino se puso, mira, es moreno. Muy bien, no, muy mentira, bien. Bueno, estamos de regreso. Gracias, amigos, por continuar con el video podcast con Alex Ibundio. Esta sección de deporte internacional, particularmente de fútbol internacional y más particularmente de Champions. La Champions. Así es, y un poquito de la UEFA Europa League. Y de sí, la Conference League también. Y de la Conference League. Hay que haber competencia pues, de todo, lo, de todo lo que sea todo, internacional. Sí. Mundial, mundial que está calentando cada día más. Te ¿verdad? Dije, ¿no? España, bueno, ¿qué hizo España en el 94? Contame. Nada, jugó el Mundial. Y entonces... Y acordate que fue, no fue aquel codazo a Luis Enrique. A Luis Enrique. No sé, no fue creo en el 94. Que sí, fíjate, creo que fue en el 94. Fue Mundial de Estados Unidos. A ver, si mal no recuerdo, fue un España-Italia Tassotti que le tiró el sí, codazo. Sí, le tiró un codazo. Le tiró un codazo, ya le vamos a... Tené cuidado que le tiró un codazo a Luis Enrique, corto, sí, no lo, ¿eh? Sí, sí, es bueno, cierto. Bueno, igual, pero fue un mundial en donde España... No sé, yo te lo digo, me lo regalaron. No, pues está bonito. Muy linda. El jersey. Ajá, ¿verdad? Ah, ¿qué tal? Está bien, está retro. Bien, está bien. Sí, no, está bonito. Así que un saludo para todos mis amigos muy bien. Españoles, por supuesto, que están muy pendientes del video podcast. Se le genera... ¿Cómo no? Ahora sí, bueno, dale. Ahora sí, vamos a hablar de Davivienda. Claro que sí, mirá, porque Davivienda tiene una cápsula que te permite ganar un montón de cosas. Vamos a ver, pelotas, camisetas, dinero en efectivo. Obvio. Señor, imagínate dinero en efectivo. Estoy seguro que vos ya has oído sobre la cápsula de Davivienda. Sí, pero quiero saber qué es. A ver, mecánica, sí. ¿Qué cápsula? Hola, cápsula, ¿qué tal? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Exacto. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Mira, es fácil. Para poder participar y obviamente ganar, lo único que tenés que hacer es abrir una cuenta a partir de $100 o contratar un depósito a plazo fijo digital de $1,000 en adelante. Ok. Una vez que hayas hecho eso, te van a asignar un número electrónico con el que ya estás participando y tenés tremendas posibilidades de ganar. Así es, bueno, son 48 ganadores y hasta $150,000 en premios. Ajá. Los ganadores tendrán 60 segundos para sacar lo que puedan de la cápsula. Josué, dale con el dedito. Y nosotros, estamos pendientes de ir a la cápsula también, ¿verdad? Obviamente. Así de que al rato nos damos una vuelta por ahí, nos metemos a la cápsula y vemos qué agarramos. Bueno, vamos a ver, pendientes. Bueno, hablemos de Champions. Dale, hablemos de Champions, sorteos. Hoy lo vimos por la señal de Canal 4, así que... Tempranito en la mañana, ¿vos? Temprano, ahí estuvimos en el sorteo y bueno. Eso es, Leipzig contra Manchester City. Dale, léelo. Lucas Benfica, Liverpool, Real Madrid, Milán, Tottenham, Eintracht Frankfurt contra Nápoles, Borussia Dortmund contra el Chelsea, Inter de Milán contra Porto y Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Bueno, primero contra segundo, ¿no? Claro. Los equipos del mismo país no se pueden o no se podían enfrentar. Así es. Así que qué bueno porque yo quiero la final. Uh-huh. Yo quiero la final Real Madrid-Bayern Múnich. Vale, va a tocar sufrir. Vos fíjate, al Real Madrid le toca sufrir. Sí. Con un equipo inglés. Ajá. Es el Liverpool de Jürgen Klopp. El rockero. Claro. Bonito duelo entre Jürgen Klopp y también Carleto Ancelotti. Y por el otro lado, el PSG, el equipo, podríamos llamarlo así, más caro. Más caro. Junto con el Manchester City. Pero no el de mejor desempeño, no, por lo menos no, en la primera fase, lo has dicho bien. Contra uno de los equipos de mejor desempeño. Más sólidos, correcto. Más sólidos. Sí. Y que es un candidatazo. Sí, candidatazo al título. A la final. Uh-huh. Candidato a la final.
cómo es el Bayern Múnich. Sí, definitivamente. O sea, porque candidato yo, no sé, ¿no? Pero candidato Mira. Al título, al candidato al título, Alex, yo lo... Están todos los que están ahí, en esos octavos. No, discúlpame, pero no estoy de acuerdo con vos. No estoy de acuerdo con vos. O sea, vos... Candidato al título. Brujas, vos a Brujas lo pones candidato al título. Sí, o sea... No, yo Roberto, hablando en serio. ¿Puedes llegar? Hablando en serio. O sea, el fútbol puedes ver. Al Eintracht Frankfurt lo pones candidato. Sí, puedes llegar. Y al Eintracht anda a ver la historia. Al Porto. Al Porto. Y el Porto le ganó una Champions. No, pero si comparás, bueno. Comparás con los otros equipos, lo comparás contra el Manchester City... Lo comparás contra el Real Madrid, contra el Paris Saint-Germain. Si vamos a la historia, el número de títulos, etcétera, 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 ¿ok? Ajá. Cualquier cosa puede pasar. O sea, tenés razón, si vamos a la balanza. Sí. ¿Okay? Uh-huh. ¿Quién pesa más? Si un Manchester City o un Eintracht. Ajá. Está bien, ¿ok? Puede ser el momento, pero... Ojo, que son equipos que están ahí que pueden dar la sorpresa, viejo. Sí, pero están ahí por el desempeño en la primera ronda, igual, no porque realmente tengan probabilidades. Puede ser. Para mí bueno, no tienen probabilidades. Bueno, vos sabés cómo pienso yo. Bueno. O sea, ya poco a poco, o sea, después de ahí, tal vez van tamizando, van llegando los que es que hay unos que son protagonistas y los otros son invitados. Y no es que uno vea de menos a los otros equipos, no, porque no es así. No, simplemente es la realidad. No, ¿y ustedes qué piensan, amigos? En la balanza, yo entiendo que el rey de copas, como es el Real Madrid, ajá, tal vez no lo puedes comparar con... Con el Brujas. Con el Brujas, por historia. Escríbanos. Pero, ojo, bueno... Escríbanos, candidatos a... A ver qué piensan ustedes. Sí, escriban. Dale, UEFA Europa League. Sí, bueno, nos vamos a quedar ya con el que realmente llama la atención de la UEFA. Barcelona contra Manchester United. 16 de febrero del próximo año. Xavi dijo ya en una conferencia de prensa, ¿verdad? De los más difíciles nos tocó el Mayuca. Y no hay de otra. ¿Qué medio, dijo? No, pues sí, ya. Puede también de que esté descargando cualquier tipo de presión que le pueda llegar. Además, mira, Ale, falta mucho. Sí, claro. Falta mucho, por eso te decía, ponerlo a analizar los partidos, etcétera. Faltan que pase el Mundial. Pero Roberto, realmente regresen las ligas. ¿Realmente qué puede cambiar? ¿Qué tanto puede cambiar? No sé, el estado de forma. Digo, porque el técnico va a ser el mismo, los jugadores van a ser los mismos. ¿Qué tanto puede cambiar? El estado de forma, vos lo decís, sí, bueno. Vos no sabes qué puede pasar con, pongamos Barcelona. Ajá. Que se lesiona Dembélé, se lesiona Busquets, jugadores que están en la selección española y que bueno, están en los equipos, o en las selecciones, en diferentes selecciones, no sabes. O sea, se fue Piqué, Roberto, el sábado, se fue Piqué, ya, se despidió del Camp Nou. Dio una vuelta olímpica al estadio. Toda la afición del Barça lloró. Sí, claro. Y lloró de alegría, porque se fue Piqué, y por terminó, eso lloró. Terminó besando a la novia. ¿Ah? Terminó lloró besando, porque se fue. Terminó alegría, besando a la novia. Sí, claro, Piqué, que la besó a la novia y todo. A ver. Paréntesis, vas a hacer. Sí. Dale. ¿Perdón? ¿Qué digo? Ah, es que vos sos Team Shakira. Dice Josué que sos Team Shakira. No. Pero ¿sabes qué pasa? Que si vos analizás la carrera deportiva de Piqué, tuvo un gran momento. Claro. Pero ya, en estos últimos años, bueno, estaba más lento que, mirá. Sí. Estaba más lento que... Y regresamos, hacemos una pausa. ¡Grande, Shakira! ¿Qué dice ahí? Ah, mira, te voy a contar algo sobre Ghana Play. Ajá, Ghana Play. Ya viene el Mundial de Fútbol. Sí. Y con ello, la emoción de jugar y ganar. Ajá. Y te tengo una noticia, ¿sabes? Dale. Podés jugar y ganar con tu pronóstico deportivo. Ok. Gracias a Ghana Play. Sí. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Contame. Fácil, sencillo. Entra a www.ganaplay.com. Ajá. Regístrate y aprovecha tu jugada de cortesía y todos los bonos que solo GanaPlay te puede ofrecer. www.ganaplay.com. Lo mejor de todo es que GanaPlay es patrocinador oficial y orgulloso de los Salvos de la Alianza. Con todo, así es de que va. www.ganaplay. ¿Ya entraste? Sí, aquí rapidito. Mira,
5 bonos de bienvenida, mira. Y podés ganar hasta cuánto, hasta más de $700. De 200. 200% en saldo de bono, $200 de... Enseñaron la cámara, enseñaron la cámara, pues. Mira, espera. Allá ve, allá enséñalo. Mira, ve. Va. A ver, mira. www.ganaplay.com. Apunta bien. Bueno, y no solo es fútbol, ese que es golf también y todo. Sí, no sé, mira, esto es todo lo que... A ver. Ah, bueno, pero esas son las promociones. Si te venís aquí, tenés los partidos. Sí, tenés de todo. Bueno, tenés de todo. Por ejemplo, hay que registrarse. ¿Creíste de que iba a perder Boca a la final en el fútbol argentino? ¿Cuántos expulsados hubo en ese partido? De loco, ¿Cuántos expulsados hubo? De loco. No. Y el fútbol argentino así no, es. ¡Qué de problema! Hubo expulsados. Como, y en el derbi de Sevilla. Ajá. ¿Ah? Betis contra Sevilla. Sevilla, 1-1, gol en contra, 3 expulsados. Bueno. Esto, yo no sé qué está pasando. Bueno. ¿Ah? Las, no ¿cómo se llama? Las emociones. Pasando. Las emociones a flor de piel. O sea, emociones que solo este deporte puede dar. Ajá. Pero aquel ya agarró mochila y agarra viaje. Ya se va. ¿Ah? Bueno. ¿Qué te bueno, puedo decir? Vamos a la pregunta para Bundio. Señores, la sección que usted tanto quiere. Saludos, Gustavo. Chao, Gustavo. Pregunta para Bundio. Se te enfría el café, dale. Enrique Sportillo. Mira, Roberto, la verdad es que el Real Madrid en los emparejamientos de octavos de final de la Champions sí. No la tiene fácil. No, para nada. Pero al Real Madrid le gustan los equipos grandes para mostrar su poderío. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, no. No. No, estoy de acuerdo, yo no creo que... Lógico, los partidos hay que jugarlos y vamos a decir la frase, dale. ¿No? Los partidos hay que jugarlos y para ser campeón le tenés que ganar a todos. Ahora, yo no creo que de repente, dentro del pensamiento de Carleto Ancelotti, haya querido el Liverpool. Okay. O de la Junta Directiva del Real Madrid. Si le hubiera tocado un equipo... Ah, no, más, hubieran estado más. Exacto, obviamente. ¿Cómo ahora, no? Claro. Como dice Carleto, ¿no? Ancelotti, ajá. Que viste que levanta la ceja. Sí, claro. Levanta la ceja izquierda. Definitivamente, cuesto es fútbol, le tenemos que ganar. Es lo que tocó y hay que jugar y hay que ¿y ganar. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué cabal. Va a hacer? Mira, Noé García, una final adelantada, Liverpool-Real Madrid. ¿Crees que una final adelantada Liverpool-Real Madrid? No. ¿Verdad que no? No, okay. No, para nada. Iván Cruz, mira señor, ¿cuándo comienzan los octavos de final de la Champions? Ah, hasta el otro año, 14 sí. De febrero de... 14 de febrero. Ya agarré modo Ancelotti. Ajá, 14 de febrero. 14 de febrero. De febrero del otro año. Dale. De Chivocuarte. Vamos a ver, mira, el señor Calderón Urbina. Madrid tendrá su noche mágica. Nuevamente, el Real Madrid sabe cómo ganarle a Liverpool. Es que, ha ganado 2 veces en la final de Champions. Sí. Pero a ver cómo van estos partidos. Sí. El Madrid, perdóname, a mí nadie me saca de la cabeza y vos sabés mi pensamiento. Sí. El Madrid es champion, es mira, el torneo del Madrid. No, mira, Roberto. Así que, pero... Hablando en serio. Lo que pasó la temporada pasada con el Real Madrid, valga la redundancia, es algo que quizás no va a volver a ocurrir. No o sea, esas remontadas de último minuto, esas remontadas de infarto y todo. Es cierto, el Real Madrid tiene Gen Champions y se crece en la Champions, etc. Su competición favorita, lo que vos querrás. Pero que vuelva a ocurrir lo que ocurrió la vez anterior, no la temporada pasada. O sea, la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Ah, sí, claro. Si vamos a las estadísticas, pues, si uno dice, y es mínima, pero no sabemos. Estamos en la sección gracias a Gana Play. Y aquí está Barán Fuentes. Hoy bien. A ver, Barán. Pasarán a la siguiente ronda. Ya tirando su pronóstico. Dale, Barán. Gracias a Gana Play. Muy bien. Manchester City. Dale. Liverpool. Chelsea. Tottenham. Benfica. Nápoles. Inter de Milán y Bayern Múnich. No te mojaste por ninguno de los denominados. Puso a todos los grandes. Bueno, quitó al Real Madrid y puso a Liverpool. ¿Ah? Quitó al Real Madrid y puso a Liverpool. Y al Liverpool no le quité grandeza tampoco. Es otro grande, ¿no? O sea, pero bajó al campeón. Ok. Dale. Bueno, parte de lo que la afición está comentando aquí, ¿verdad? Que es igualmente muy interesante. Vamos a ver, mira, Elías Rivas, ese partido...
París Saint-Germain contra Bayern Múnich va a ser un partido de infarto. Sí, totalmente. ¿Ah? Totalmente, totalmente. ¿Crees? Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Es sí, el, me- de sí. plan, el mejor partido? Lo pondría PSG Bayern y segundo Liverpool Real Madrid. Ok, ¿eh? Perfecto. Ah, en ese orden, en ese perfecto. Orden. Un escalón más abajo. Abajito, abajito. Mira, Jesús Estrada. Tiene frío, mira, Pablita tiene frío. Sí, no, es que está helado aquí. Jesús Estrada, oye bien, Jesús Estrada. Mira, dentro de esos emparejamientos, sí. porque aquí vamos a aclararle a Jesús, por favor. Dale. Dentro de los emparejamientos de octavos de final de la Champions, falta el Barcelona. Dice Jesús, no, ¿por qué no veo al Barcelona ahí? Porque está en la UEFA Europa League. Porque okay. el Barcelona no clasificó, quedó eliminado. Y lo mandaron a la UEFA Europa League, en donde no ha tenido una muy buena fortuna, si lo vemos de esa manera, porque okay. se va a enfrentar al Manchester United. Perfecto. Tigre Tires, salud Messi y a sus fanáticos, se les terminó el pasaje. Se me bajan, por favor, porque les tocó el Bayern Múnich. ¿Crees que no pasa el Paris Saint-Germain de acá? Es que son dos estilos totalmente distintos. Ajá. Lo que está jugando. Por eso, a ver, si lo analizamos de esa manera, ahora, actual, momento, ya, hoy, en este momento, en este instante, el Bayern Múnich es el mejor equipo del mundo. Hoy. Hoy. Se le compara, se le puede comparar así. Yo voy a poner Bayern City, Real Madrid. Ahí, en esa línea. Sí. Uno tal vez un pasito más abajo, el otro no importa. Uh-huh. Pero hoy el Bayern lo que está jugando es okay. una bestialidad. Yo sí. los invito a ustedes que vean la Bundesliga por Canal 4 todos los sábados a la mañana. Lo que juega el Bayern, lo que aprendió a jugar el Bayern sin Robert Lewandowski. Eso te iba a decir, mirá, no le extrañan a Lewandowski vos, no, en el Bayern señor, Múnich. No, señor. ¿Sabés la estadística que maneja Nagelsmann? Uh-huh. La estadística que de, son 13 goles hechos por 6 jugadores diferentes. Okay. Todo el mundo golea, ya no está Lewandowski. Eric Maxim, Choupo-Moting, lo que está jugando, sí. está haciendo goles a lo loco. Y ojo okay. que no era centro delantero. Ok. Brian Martínez, el duelo más atractivo de Champions, PSG-Bayern. Pero creo que Jokoro va a quedar campeón. Y puede ser. Bonito, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí. Qué lindo, qué lindo que tocaste ese tema. El viernes lo vamos a analizar. Sí, cómo no, claro. Previa a la final. Pero qué lindo que tocaste ese tema porque me voy a adelantar un poquito. Cuidado con Jokoro. Ok. O sea, pará con Jokoro porque Jokoro viene con... Donde tiene que trabajar. Ajá. El técnico de Jokoro, ¿sabes en qué es? Dale. En la ansiedad que le puede generar, en la parte psicológica, la ansiedad que le puede generar a este grupo de jugadores que llegan por primera vez a una final. Sí. Ahí es donde tiene que trabajar el señor Romero. Porque futbolísticamente ya saben lo que tienen que hacer. Uh-huh. Pero, ojo, esa ansiedad de llegar por primera vez a una final te puede pasar factura. Okay. FAS es un equipo, si lo analizamos con respecto a jugadores, ¿no? Es un equipo más curtido, con jugadores con más experiencia. Pero me voy a quedar ahí porque... Sí, porque ya nos tenemos que ir. Porque ya nos tenemos que ir porque... mira, chateando. No, es que... Lo... Están, ¿qué están? ¿Saludándose? Hola, no. Ale, hola, José, Alvarito, mira, sí, para... No, mira, estoy escribiéndole a la afición me está preguntando que cuándo juega el Barcelona. Entonces les digo, el Barcelona va a jugar la UEFA Europa League en febrero de 2023 contra el Manchester United. Hola, así Pablo, que ¿qué eso. Tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pero bueno, no, José, nos mira, quedamos hasta acá. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Primero nos Dios, que estén bien, gracias. A todo ese equipo grande que tenemos ahí atrás.